esa propuesta de modificación de la Constitución que vienen planteando el gobierno, el partido del gobierno y el PP, junto con algunos partidos pequeños, en torno a lo que es el elemento del equilibrio presupuestario, del déficit público, pero en definitiva van a utilizar lo que es la sobra, sino de los servicios públicos, que en estos momentos son mucho más necesarios aún. Si hablamos de la sanidad, hablamos de la enseñanza, hablamos de las prestaciones sociales, hablamos de la administración general, en definitiva, todo aquello que hemos ido construyendo durante tiempo, con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras,